Bueno, a nivel local, exceptuando estos dos casos que te comentaba recién, hay negocios que se están abriendo. Justamente nosotros ahora estamos en conjunto con la Municipalidad de Colonia Carolla llevando adelante el programa INCUNEC, que es Incubación de Negocios. De hecho, vamos a dar comienzo este lunes próximo. Ya vamos a hacer la apertura oficial del programa. Tenemos 85 emprendedores y comerciantes inscriptos. Creo que hay, no sé si por la necesidad que se está transitando o por el entusiasmo que tiene, más allá de todos los inconvenientes que tenemos en la economía de nuestro país, que tiene el caroyense y creo que el argentino en general de crecer. Hay muchos negocios que, están, o muchos, digamos, muchas personas que están emprendiendo su propio negocio, así que, creo que en ese sentido es positivo, dado que la situación, como te decía antes, del país no es la mejor. Para agregar a esto también, a nivel país, las ventas para el Día de la Madre, como para hacer una comparación con respecto a años anteriores, según los datos que tenemos, ha habido una baja, no así en el caso de la provincia de Córdoba, que ha tenido un incremento que es mínimo, que es del 1,2%, pero lo positivo es que no haya bajado, ¿no es cierto?, ese porcentaje.